Y bueno, hace 2 años se inauguró la refinería Olmeca Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Y finalmente ayer pues ya se habla de una inauguración formal en términos de producción de gasolina. Vamos a poner en perspectiva estos anuncios, estas novedades con Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada en energía. Buenos días, Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días, Ivonne, qué gusto platicar contigo. Igualmente, Gonzalo, explícanos, era la segunda, tercera inauguración, pero ahora sí parece ser que ya se está produciendo gasolina en serio. Pues fíjate que es todo lo contrario, querido Ivonne. Tenemos reportes, justamente uno de ellos fue la confirmación el pasado mes de junio, cuando el director de Pemex había mencionado que estaban llevando combustible base, en este caso diésel, desde la refinería de Madero para que fuera justamente completada con los aromatizantes y oxigenantes y alcanzar justamente la parte comercial en la refinería de Dos Bocas. Tenemos también información de que llegó un buque desde Galveston trayendo gasolina también base. Lo que estamos viendo al día de hoy fue que se trajeron combustibles de otras latitudes simplemente para hacerlas pasar como si fuera Dos Bocas. Dos Bocas como tal, la parte principal de la refinación del procesamiento de petróleo para sacar otro tipo de combustibles, por desgracia todavía no ha ocurrido, te digo. Entonces, ¿habría tenido algunas ayudaditas Petróleos Mexicanos, por lo que nos cuentas, para poder pues dar este banderazo de salida en términos formales, pero que no tiene que ver con la capacidad de la propia refinería, Gonzalo? Efectivamente, ahorita lo que estamos viendo fue pues, prácticamente parte del, hay que decirlo, del club de, o en ese caso el show de despedida del presidente López Obrador. En su discurso del fin de semana dijo una frase que creo que resume todo esto. Para él era importante decir que estaba la misión cumplida, que no se iban a dejar obras sin terminar. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Estamos viendo que el Tren Maya no va a estar terminado los 7 tramos en su conjunto. Vemos una refinería que cada día se acerca más para estar lista, pero que todavía no lo está. Y es muy probable, en el caso de Dos Bocas, que estemos hablando hasta entrados del 2025 para que esté terminada justamente de construir y se puedan hacer ya todas las obras de proceso que se requieren. Me llama la atención que los otros datos que siempre se han podido encontrar respecto a esta obra, Gonzalo Monroy, tú eres una persona que sigue este caso como muchos líneas de temáticas del sector energético, están a la mano y sin embargo el jefe del Ejecutivo habla de una inauguración. ¿Dónde están estos datos que tú nos estás compartiendo del apoyo que habrían tenido de otros abastecimientos? Y si nos puedes recordar un poco los números de las inversiones que dieron paso en varios momentos a que se concretara esta refinería de Dos Bocas en términos de inversión. Claro que sí, Ivonne. Bueno, empecemos si quieres por la parte de la inversión. Y se habló mucho de esos famosos 16 mil millones de dólares. Esa cifra viene precisamente de una de las juntas del Consejo de Administración de Pemex, que hacían una actualización de montos. Esta cifra del Consejo viene de noviembre del 2023. Estos 16 mil son simplemente números erogados o cantidades ya gastadas hasta el 2023. Para el año 2024, el Congreso de la Unión, en el presupuesto de egresos, le otorgó el presupuesto más de 10 mil millones de dólares a la refinería. Como te platicaba, como tú ves, no está terminada, es muy posible que el costo final de la refinería termine por ahí de los 24 mil a 25 mil millones de dólares. Sí. Prácticamente el triple de lo que originalmente se había prometido en 2018, 2019, cuando se habló de 3 años de construcción y 8 mil millones de dólares. Obviamente esta realidad se impone de una manera mucho más ruda, más complicada con lo que estamos viendo en la realidad. Por el otro, tenemos que hablar justamente de dónde están llegando esos combustibles. Y es el propio director de Pemex el que nos está dando estos parámetros, nos está dando esta información. Como te mencionaba, en una de las conferencias mañaneras de junio, él mismo reconocía de que se estaba llevando ese combustible base sin terminar a la refinería de Dos Bocas para que se alcanzara la calidad comercial y sobre todo hacerlo sin trabajo azufre.
El problema, Ivonne, es que sabemos que eso tampoco ha ocurrido, dado que no hay disponibilidad de gas natural, que es el precursor para lograr el hidrógeno. El hidrógeno es el combustible necesario, esencial, si lo queremos llamar así, para los procesos de quitarle el azufre a los combustibles, a la gasolina y al diésel. Obviamente, al no haber gas natural, no se pueden alcanzar esos procesos si no se alcanzan esas cantidades. Gonzalo Monroy, especialista en temas del sector energético, aprovechando que te tenemos esta mañana en la primera emisión de Imagen, me gustaría conocer qué balance tienes del seguimiento informativo, declaraciones e incluso especulaciones que hay en torno, pues, al cambio de política energética con el cambio sexenal, porque una cosa son las declaraciones para los eventos, sin duda, y otra es los movimientos que estamos observando de los posibles perfiles que puedan llegar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad y la política que se tenga con el gas, como tú bien lo señalas, que podría ser quizás algo estratégico si es que hay pues modulación y algunos acentos nuevos en la materia a partir de la conducción de Claudia Sheinbaum en el gobierno. Qué buena pregunta me haces. Y mira, tú lo estás apuntando de la manera más correcta. Son muy apremiantes ahorita las necesidades del sector energético, principalmente en Petróleos Mexicanos. Un Petróleos Mexicanos que tiene 300,000 barriles menos de petróleo, donde estamos viendo pérdidas cada día más exageradas en términos de la refinación. Cada barril que sale de gasolina o de diésel de las 6 refinerías que tenemos está saliendo con pérdidas. Obviamente también hablamos de una deuda que es prácticamente de 100,000 millones de dólares, con adeudos a proveedores por arriba de los 21,000 millones de dólares. Es una situación extremadamente compleja. Hoy vemos justamente, y más quizás acentuado en este lunes negro tan complicado, volátil, estamos viendo justamente que la deuda de Pemex es apremiante. Tan solo los primeros días de septiembre, en menos de un mes, Petróleos Mexicanos tiene que pagar 7,000 millones de dólares y otros 1,500 alrededor de diciembre. Es una cifra que apenas hace 2 semanas Ivonne no había ni siquiera iniciado las conversaciones con los bancos. Es un problema de la más alta magnitud, de la más alta prioridad, donde por desgracia el modelo actual ya sumamente agotado, que no está dando los resultados que se esperaban, pues simplemente exige una revisión que tendrá que hacer de manera muy cuidadosa la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora, sin embargo, hemos visto que públicamente y ante los medios sigue declarando la continuidad de esa estrategia que se siguió con el presidente López Obrador. Una estrategia que, como te platicaba, pues parece ser que no ha dado los mejores resultados y que pide, literalmente pide a gritos un cambio. ¿Cuál o cuánto puede ser ese espacio de oportunidad para tener ese margen de maniobra? Todavía está por verse, que digo. Eso es muy importante, todavía está por verse, porque incluso hoy platicaba con nuestro colega Rodrigo Pacheco y cómo se empieza a escuchar incluso en columnas de negocios y algunas declaraciones mismas del futuro secretario de Economía, que tendremos, bueno, el canciller Marcelo, que fue canciller Marcelo Ebrard, que podrían estar atisbando, Gonzalo Monroy, cambios en el énfasis, sobre todo pues en la forma del manejo de negocios de Petróleos Mexicanos. Pero no conocemos los perfiles, ¿no? Efectivamente, y aquí hay que mencionarlo, porque también es parte ya del conocimiento público, que ya se han barajeado algunos nombres que han decidido no incorporarse, al menos con estas medidas tan apremiantes, porque es una situación extremadamente complicada. Quizá el nombre más conocido de todos es el de Lázaro Cárdenas Batel. Sí. Obviamente, al saber que tendría una oportunidad en Pemex, una parte extremadamente complicada, donde le tocaría ya sea cambiar la política energética o bien simplemente llevar a la compañía a toda una situación todavía peor, prefiere o tomar otra posición, al menos en lo que se calman las aguas. Ciertamente el papel después, yo te diría que después del nombramiento del secretario de la Defensa, el nombramiento de Pemex es más grande que incluso cualquiera de los otros del gabinete. Y al día de hoy, por desgracia, no se ve claro quién podría tomar las riendas, o bien, como también se ha barajeado de manera pública, si acaso se quedaría Octavio Romero Oropeza simplemente para enfrentar las consecuencias de su gestión al frente de Pemex. Todavía
todavía queda por verse. Sí, será una designación muy reveladora en cuanto al grado de continuidad en el sector energético. Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada en energía, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Algún pronóstico de tu parte en esa cartera o en la Comisión Federal de Electricidad? Pues mira, a menos de que hubiera cambios importantes, realmente sorpresas, todo debería apuntar para que Jorge Mendoza llegara a la Comisión Federal de Electricidad desde Banobras, y en Pemex tendría que ser un perfil financiero simplemente para sacar las castañas del fuego, que lo tenemos prácticamente en menos de un mes. Eso sería, digamos, el pronóstico hasta ahorita. Pues ya estaremos comentando contigo cuando se hagan estos nombramientos. Gracias por acompañarnos.